Buenas noches. Buenas noches. ¿Se oye o no? Sí. Muy bien. Estimados amigos, en primer lugar me gustaría agradecer todo lo que hizo el doctor Manuel Ramos para la organización de este evento en Tlaxcala. Desde más de un año me platicó de su proyecto y creo que estamos todos felices que se haya cristalizado el evento. Y me gustaría saludar también en la sala, veo que está presente Sabino Llano y que ya me invitó en varias ocasiones en Tlaxcala a presentar mi obra. Entonces me gustaría saludarle y me gustaría saludar evidentemente el público y mis colegas ponentes. Me gustaría empezar esa presentación con una cita. Una cita. Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y sobre todo impide la reconciliación de México con su otra mitad. El mito nació de la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio a que pertenece con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Apenas Cortés deje de ser un mito anhistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Es un texto de Octavio Paz, escrito en 1985, que ha sido publicado en el Peregrino en su patria, que es un título robado a Lope de Vega. Y es interesante porque es una excelente expresión de lo que ocurre con Cortés. Es difícil de hablar de Cortés porque finalmente la historia de Cortés es la historia de una incomprensión. Incomprensión total y de una cierta manera fatal. Creo que podemos buscar las razones de esa incomprensión y a través de tres elementos. Un primer elemento que no podemos negar es la leyenda negra. La leyenda negra es una construcción de comunicación política y una construcción hecha al momento de las independencias de los países latinoamericanos. Después de 1821, como se sabe, todos los países latinoamericanos obtienen su independencia. Y en 1823, y el presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Monroe, hace un discurso, siempre un discurso muy conocido como Doctrina Monroe. Y si hoy tenemos la idea de leer este texto, es un poco estupendo, porque la idea de los Estados Unidos en este momento es sustituir la presencia colonial de España. Y finalmente hay una especie de definición de la dimensión colonial de la presencia española y los norteamericanos en este momento culpan
echan la culpa a la España y a la Iglesia, porque todos son protestantes y es una especie de asunto interno, pero que nos afecta porque es algo que no realmente tiene relación, ninguna relación con la historia real de Cortés. Y en este juego, España quiso echar la culpa a los conquistadores. De una cierta manera, el discurso de la época era: no somos nosotros los culpables, porque ya ganó la idea que había una culpa en este encuentro. Entonces, no somos los culpables, mejor hay que ver del lado de los conquistadores que hicieron todas esas cosas para su propio cuenta. Entonces, de una cierta manera, esa leyenda negra, que es otra vez una operación de desinformación, hoy sería la palabra adecuada, pesa mucho en la incomprensión. La idea era de transformar absolutamente lo que pasó en actos diabólicos. Y el segundo problema que tenemos con la historia de Cortés es el siglo XIX. El siglo XIX, y vamos a decir, yo sé que la leyenda negra es también siglo XIX, pero la segunda mitad del siglo XIX, en la segunda mitad se produce una especie de reflexión en torno de México, de América Latina, y finalmente la versión, la escritura de la historia de México, por ejemplo, en este momento, es una historia que replica la historia de Europa. Entonces, en la época, la reflexión era alrededor de la nación, del territorio, con una especie de presentación dogmática, un territorio, un pueblo, un idioma. Y hubo una especie de importación de este modelo que proviene de la balcanización de Europa en la época. Hubo una importación y se presentó de manera precisa la cultura prehispánica de México como una mosaica de culturas, lo que nunca fue la realidad. Y eso es un ejemplo, pero en relación con Cortés, cada uno de los historiadores de la época llegaba con su idea. Y la característica del pensamiento decimonónico es el causalismo, ¿no? La idea es que siempre hay que buscar la causa de un hecho, y los biólogos deciden de seleccionar la causa biológica. Entonces tenemos los discursos sobre las enfermedades y las matanzas es el producto de las bacterias, etc. Y tenemos evidentemente los economistas que proponen una lectura económica de la conquista, y etcétera, etcétera. Cada quien entra en un camino y sigue y propone una explicación, vamos a decir, única de un evento complejo, de un acontecimiento complejo. Entonces, eso no ayudó a la comprensión, eso es cierto. Y el tercer elemento es la sensibilidad mexicana. Es difícil hablar de Cortés porque tocamos a un pasado mal interpretado, pero es un pasado que se puede asemejar a una herida mal cicatrizada. Entonces es siempre delicado tocar el tema de la conquista, de la llegada de Cortés y de la actuación de los españoles aquí en este país. Entonces, con todo eso, hubo una especie de silencio científico, vamos a decir, ¿no? Y lo que permitió reanudar con la investigación histórica moderna,
contemporánea. Y realmente eso ocurrió con la creación después de la Segunda Guerra Mundial de una institución de historia que es la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pues en la época era otro nombre, pero es la institución a la cual pertenezco y que conocemos como, a veces como École des Annales, Escuela de los Anales, porque era la revista de la Escuela de Altos Estudios. Y la perspectiva de los historiadores cambió en este momento, en los años, después de los años 50. Cambió, y Ricardo Martínez lo tocó en la mañana, cambió, por ejemplo, se contempló la larga duración y no solamente momentos así, inexplicables en sí. Entonces, la larga duración, la idea que también no hay que estudiar solamente la vida de los reyes, de los príncipes, de los grandes soldados, etcétera, sino también cómo vivía el pueblo, cuál era la manera de producir, de cultivar un campo, etcétera. Eso es parte de la historia. Y también la otra gran idea de la École des Annales es que hay que mezclar los acercamientos históricos con los acercamientos antropológicos, por ejemplo, y la reunión de la antropología y de la historia dio nacimiento a otro discurso histórico. Y realmente me siento heredero de este discurso histórico de la Escuela de Altos Estudios, porque finalmente decidí aplicar esa nueva visión a la historia de México, a la historia de Cortés. Y me gustaría subrayar algo interesante, es que en México tenemos el equivalente de la Escuela de Zanal, con un personaje muy importante que se llama José Luis Martínez, que conocemos todos, y decidió escribir un libro sobre Cortés. Y este libro, finalmente, es un libro fundacional y fundador, realmente. Es un libro que precisamente y presenta los contextos. Entonces hay un qué era España al momento del nacimiento de Cortés y después de la muerte de Cortés, cómo evolucionó su imagen, su percepción, etc. Entonces, al lugar de concentrarse, como todos los otros libros escritos sobre Cortés, que se limitan a los dos años de la conquista, 1921, el libro de José Luis Martínez es realmente un libro de marco amplio que corresponde a lo que se hacía en la misma época en París. Y también, siempre se habla del libro que escribo, que es un libro grueso, pero al mismo momento decidió publicar los documentos cortesianos, 4 tomos. Es una recopilación de todos los textos de archivo y conocidos en la época en relación con la actuación, no solamente la vida, pero la actuación de Cortés. Y eso se llama regreso a los textos. Eso es precisamente hacer historia, ir a ver los textos que están en las bibliotecas, en los archivos, estudiarlos y sacar de este estudio una visión. Entonces, no, personalmente yo no hubiera podido escribir mis libros sobre Cortés sin el libro de José Luis Martínez. Y evidentemente, con mucha emoción, quiero decir que de una cierta manera, el hecho de que vino en su silla de ruedas unos momentos antes de su muerte a la presentación de mi libro en 2005, y en el Museo de Antropología, que esté presente José Luis Martínez, que me
ofreció también un prólogo, significa que de una cierta manera mi libro no es un libro salido de la, pues de la así de la mañana o de no sé qué, es un libro que se, son dos libros que se instalan en una cierta forma de continuidad a la vez europea y a la vez mexicana. Entonces, finalmente, hay algo más, que un grado más de complejidad con el personaje de Cortés, es que es un hombre dual. Hay una dualidad de Cortés, que es una doble dualidad, porque no solamente es un personaje mestizo, realmente es español y indígena, es mestizo, lo que complica su percepción, porque si entramos de un lado no entendemos el otro lado, y por otra parte, Cortés es a la vez un conquistador y un literato, y realmente en la historia del mundo son pocos los hombres que fueron a la vez grandes literatos y grandes hombres de guerra. Hay, ¿no? Como Julio César, pero son realmente pocos. Y eso afecta la percepción que aquí tenemos en México en relación con Cortés. Entonces, si lo desean, podemos ver esos dos aspectos, el Cortés mestizo, el Cortés literato. El Cortés mestizo nació en Cuba, y Cortés, como se sabe, llega muy joven, tiene 19 años, en 1504, y llega a Santo Domingo, y en 1511 va a pasar a Cuba. Lo que ocurrió en las islas, hay que decirlo, es un desastre que nadie puede negar. Es un desastre porque el descubrimiento de Colón no se acompañó con medidas administrativas, con medidas de control del territorio. Realmente fue una improvisación absoluta. Y la España de la época no tenía ningún elemento para entender que era otro mundo, que era otro continente, que era otra manera de pensar, de vivir, etc. Entonces, realmente el contacto se transformó en un desastre absoluto. Eso es un dato. Hay que entender que en una generación, 30 años, desaparece el 90% de la población. Lo que para mí es prácticamente la definición de un genocidio, ¿no? Y nada más que el genocidio normalmente es intencional y no podemos decir que fue intencional absolutamente, pero es un hecho. La presencia española en las islas fue un fracaso. De este fracaso, Cortés es testigo, tanto en Santo Domingo que en Cuba. Es testigo y es, como es un hombre ya culto que hizo sus estudios en Salamanca, que tuvo sus contactos con la élite intelectual de España de la época, es un hombre ya culto, preparado, que sabe pensar y evidentemente trata de llevar una respuesta a la situación dramática que es la que conoce a partir de 1514-1515. ¿Qué hace Cortés? Tiene una idea y que va a ser la idea que se cristalizó en el México de hoy y de siempre. Es el mestizaje. Su idea es el mestizaje y da el ejemplo y al lugar de aceptar un matrimonio
como lo quería el gobernador de Cuba, Velázquez, al lugar de aceptar un matrimonio con una mujer española, decide vivir con una india, con una taína indígena. Y hay una gran discusión entre Cortés y Velázquez sobre la manera de organizar la isla de Cuba. Cortés es favorable políticamente, es un republicano, es favorable a la elección. Y Velázquez fue nombrado por el rey. Entonces, son dos tipos de legitimidades que se enfrentan. Finalmente, Cortés va a salir electo alcalde de Santiago de Cuba. Pero es el producto de una negociación que gira en torno de su situación matrimonial. Entonces, está con su indígena, tiene una hija y intentó bautizar su hija mestiza, dio los nombres de su familia a su esposa y a su hija, y eso enojó mucho a Velázquez, que lo obligó a casarse con la que conocemos con la Marcaida. Y finalmente hay una gran discusión y Velázquez pone Cortés. Eso es importante, es el corazón de lo que ocurrió. Entonces vale la pena pasar unos minutos con eso. Pone Cortés a la cárcel y finalmente es una especie de aventura, porque como Cortés tiene muchos contactos en la isla, finalmente se escapa una vez, una segunda vez, y Cortés y Velázquez lo encarcela en un barco, pero también se huye del barco, etc. Y finalmente, una noche, Cortés entra en la casa de Velázquez y tienen una discusión. Y de la discusión sale un acuerdo que va a tener una consecuencia inmensa para la existencia de México. El acuerdo entre Velázquez y Cortés es: uno, me voy a casar con tu española, pero realmente no la quiero, pero si eso te puede dar satisfacción, de acuerdo. Pero como contraparte, hay dos. Uno, voy a buscar la elección como alcalde de Santiago. Yo no quiero un nombramiento tuyo. Eso no cuenta. Lo que cuenta es el voto popular. Y organiza la primera elección de un cabildo, elección, con votos, etc. Pues no sé exactamente cuál fue la condición de voto, pero la podemos imaginar, pero es otra cosa. La cosa es que filosóficamente Cortés se define como republicano y como depositario de la voluntad común de la comunidad española. Y dos, obtiene que Velázquez sea el padrino de su hija mestiza. Eso es como se dice en francés, ira canosa. Es realmente una obliga, Cortés obliga a Velázquez a renunciar al 90% de sus ideas de superioridad de los españoles sobre los indígenas. Entonces, es un reconocimiento de su unión y de la posibilidad de bautizar un mestizo. Y también, de manera probablemente secreta, Cortés, que tiene ya la idea de ir a la conquista, lo vamos a discutir, de México, Cortés negocia la idea de encabezar la expedición de México. Eso va a ocurrir, esa discusión es de 1515.
es prácticamente contemporáneo de la decisión de Las Casas, que es el compañero de Cortés en Cuba, se conocen muy bien, ¿no? Son compañeros desde mucho tiempo. Las Casas en la época es esclavista, tiene una propiedad, una encomienda, etc. Y finalmente renuncia Las Casas a todo eso y decide dedicarse a la defensa de los indios. Y Cortés hace lo mismo, pero con otra vía, al lugar de un discurso, como lo va a hacer Las Casas, va a pasar a la acción y va. Su idea básica es que si me encargo yo, Hernán Cortés, de la conquista de México, las cosas van a seguir mejor que si se encarga la corona, que no tiene ninguna idea de lo que hay que hacer. Y finalmente, lo que hay que entender de todo eso es que llegó Cortés en México sabiendo exactamente lo que quería hacer. ¿Qué quería hacer? Su idea no era de transformar México y en una dependencia española, pero era para él obtener el puesto de Moctezuma. Lo que es bastante diferente porque buscó una forma máxima de integración al mundo prehispánico, al mundo indígena. Y para hacerlo, seguramente desde 1515, preparó su misión y su expedición en México. Las dos otras primeras expediciones son de preparación, pero él sabe, probablemente está de acuerdo antes con Velázquez, él sabe que él que va a hacer lo que hoy llamamos la conquista, va a ser él mismo. Y se prepara. Se prepara significa que va a tratar de entender el funcionamiento del país. Le voy a contar una anécdota. En los años 80, yo había publicado mi libro sobre los coloquios de los 12, la llegada de los franciscanos, que entre paréntesis, y son los franciscanos de la familia de Cortés, porque todos los franciscanos, los 12 primeros, vienen de Belvis, y Belvis es la propiedad de la familia Monroy, que es la familia de Cortés. Entonces, no, el nombramiento lo hizo Cortés mismo. Entonces, publicó este libro sobre la llegada de los primeros y franciscanos, y me llama por teléfono un realizador de cine en la época conocida, que era François Reichenbach. François Reichenbach, que unos pueden conocer, había hecho ya por lo menos dos documentales sobre México, uno sobre los huicholes, y era un cineasta reconocido, era una especie de figura intelectual en Francia. Entonces me llama y nos vemos y me explica que quiere hacer una película sobre Cortés y sobre la llegada de los españoles. ¿Por qué no? Entonces nos pusimos a trabajar y a un momento dado pasamos al guión, ¿no? A la escritura del guión. Entonces, ¿cómo empezar? Entonces, Reichenbach me explicó, no, yo tengo mi idea y yo quiero salir de la idea militar, etcétera, entonces no vamos a hacer un desfile de soldados, etcétera. Yo quiero presentar a Cortés en un tianguis, en un mercado, y en admiración, entonces Cortés así, en admiración y frente a una marchandita de tomate, con la pirámide de tomate, porque finalmente es fascinante, ¿no? Este hombre llega de España y descubre la marchandita de tomates. Eso significa que este hombre, supuestamente culto, inteligente, etc., no tenía la menor idea
de lo que había pasado. Pensaba que Cortés llegó en barco directamente de no sé qué, de dónde, de Sevilla, de por lo menos quizá de Palos, etc. Pero directamente, y estaba fascinado por la vendedora de tomates. La verdad es que Cortés va a tener 15 años de experiencia de inmersión en el mundo indígena en las Antillas antes de entrar en México. En 15 años significa que sabe cómo viven los taínos, pero los taínos son mesoamericanos. No hay mucha diferencia entre los taínos y los mayas y los etcétera. Comparten muchos elementos, hasta el vocabulario, ¿no? La forma de hablar es la misma cosa que el náhuatl o el maya. Es muy diferente del otomí, que de todas maneras es diferente, pero el taíno, el náhuatl, el maya son, pues la música de esos idiomas son idénticas, etc. Entonces, se prepara Cortés a esa aventura mexicana, y probablemente, como hay muchos náhuatl hablantes en Cuba, hay muchos, ¿no? Y porque es un mundo interconectado. Entonces, probablemente, no tenemos la seguridad, pero empieza el estudio del náhuatl con los náhuatl hablantes en presentes. Y trabaja sobre, con sus informantes, sobre la organización del país. Lo que significa que cuando entra en 19 en México, sabe exactamente cómo funciona Mesoamérica, cómo funciona el mundo náhuatl, cómo funciona la corte de Moctezuma, etc. No es un aventurero, es alguien que preparó su expedición con mucho cuidado y mucha antelación. Entonces, su idea es entrar en Mesoamérica sin hacer la guerra. Se sabe que Cortés entra con 500 hombres, 16 caballos, 10 cañones, que son pequeños cañones, y 16 escopetas. La escopeta de la época es el arcabuz, es algo absolutamente primitivo, que no funciona como un arma de guerra muy eficiente. Entonces, no podemos considerar que entró Cortés en México con un ejército. Es un grupo de 500 personas con prácticamente... Los cañones eran para los barcos, hay un cañón por barco. Entonces, la idea de que hay una gran superioridad de los españoles porque tienen el polvo y las armas de fuego, creo que es muy limitado. La idea de Cortés es otra. ¿Cuál es la situación en Mesoamérica? Hay dos grupos. Hay un mundo de sedentarios y un mundo de nómadas. Los sedentarios tienen un territorio que es su territorio. Y cada ciudad, que se llaman en náhuatl altepet, cada altepet tiene su territorio, y entre las ciudades, los altepet, hay caminos que sirven para viajar y básicamente sirven para los posteca y para el comercio. Pero, este mundo totalmente, aparentemente, totalmente cerrado, donde las tierras pertenecen a grupos constituidos sedentarios, en este mundo sedentario andan los chichimecas. De manera permanente hay nómadas que entran en Mesoamérica con la idea de buscar la sedentarización. Entonces se presentan ante los sedentarios, y el rito es siempre lo mismo. Hay una gran aceptación de los migrantes en el mundo prehispánico. Probablemente porque finalmente el sistema
de la sedentarización limita los intercambios genéticos con las otras ciudades. Una persona que cultiva su milpa no puede viajar, hay que cuidar la milpa. Entonces, es absolutamente cierto que había aceptación y había integración de los migrantes, de esos chichimecas. Normalmente los chichimecas andan con grupos menos numerosos que 500, pero vamos a decir entre 80 y 200. Lo que hizo Cortés es entrar con, vamos a decir, un poco más que el doble de la norma chichimeca. Pero entra como chichimeca. Su idea es presentarse para solicitar la integración en el sistema mexicano, en el sistema indígena. Y, de hecho, prácticamente para llegar hasta México no hay batallas, sino una en Centla. Y sobre esa batalla tengo una duda profunda, porque no corresponde a la práctica mesoamericana, y podemos pensar que la presencia de Guerrero, que escogió el lado indígena y que finalmente tuvo que arreglar sus cuentas con los españoles, creo que Guerrero está detrás de esa idea, y la descripción de la batalla de Centla que tenemos es muy extraña, pero hay que entender que finalmente es la única batalla y gana la batalla Cortés con dos símbolos, y no por su ejército, pero con dos símbolos, los caballos y el polvo y las detonaciones de la dos o tres, ¿no?, tiros de las bombardas. Y finalmente, después de Centla, que es el límite del mundo náhuatl y del mundo bajo el control de Moctezuma, y después de la batalla de Centla, se reorganizan las cosas a la manera esperada por Cortés. ¿Qué pasa? Después de la batalla de Centla, hay una especie de paz y entramos en un sistema de ofrendas. Entonces los sedentarios ofrecen a los viajeros, a los nómadas chichimecas, son chichimecas blancos y peludos, pero son chichimecas, y finalmente el tratamiento que reciben y que van a recibir hasta México es un tratamiento totalmente indígena con las normas indígenas. Entonces, ofrecimiento de víveres. Entonces, eso es algo interesante. Yo había escrito un artículo hace poco y estaba describiendo lo que ofrecen los señores de Centla a Cortés, y había escrito peces. Y el corrector de estilo me puso pescados. Eran peces. Lo que se ofrece son guajolotes vivos. Y si se ofrece peces, son peces vivos. Se puede ofrecer en el lienzo de Tlaxcala, en dos veces se ve que hay guajolotes vivos y guajolotes guisados. Se puede ofrecer eventualmente cosas guisadas, pero no era la norma. La norma era que hasta la cocina es un sacrificio. Entonces, se presenta el guajolote y luego se cocina al momento de comerlo. Pero el detalle sobre peces y pescados es significativo de la incomprensión que todavía existe sobre la manera de vivir de los indígenas. Pero lo que pasa es que después de los víveres se ofrecen mujeres. ¿Qué significa la ofrenda de mujeres? Porque siempre se dice que entre las 20 mujeres hay Malinche, etcétera, todo el mundo conoce. Pero lo que
es importante es que esas 20 mujeres es la ofrenda que significa algo muy conocido, muy, muy normado, que aquí están nuestras hijas, están sus esposas y le pedimos de asentarse. Si por favor tiene que quedarse con ellas, son bonitas, etcétera, saben cocinar todo y son guapas. Entonces, ¿por qué ir y en otra parte? Eso era la tradición de recepción de los chichimecas. Y eso lo sabía Cortés. Lo que significa que no llegó con una idea idealizada de un mestizaje imposible. Lo que inventó Cortés es la posibilidad para los españoles de entrar en un sistema de mestizaje preexistente. Es algo diferente de lo que se dice sobre el mestizaje. No fue el producto de una violación salvaje, fue un deseo de Cortés que había entendido que la buena manera de lograr lo que quería, ser tlatoani de Mesoamérica, era solicitar la integración en el sistema, etc. Entonces, eso es importante plantear. Y evidentemente, eso elimina muchos elementos de la dimensión guerrera, de la conquista de Cortés. Y no sé cuál sería la palabra adecuada, pero finalmente es una caminata hacia México prácticamente sin librar batallas. En Tlaxcala, por ejemplo, lo que pasa es que de una cierta manera los tlaxcaltecas no quieren recibir a Cortés porque su grupo es un poco numeroso y su grupo es un poco disfuncional y hay entre los caciques de Tlaxcala hay discusiones para saber si hay que tratar a Cortés como si fuera chichimeca o si se logra el rechazo. Pero era difícil el rechazo, pero el rechazo de un grupo chichimeca era posible, era conocido. Si un grupo no quería la entrada de un grupo chichimeca, había señales tradicionales para decir no, por el momento no, ustedes no son los bienvenidos, entonces mejor ir a buscar otra ciudad. Y lo inteligente es que Cortés nos da, como entiende todo eso, nos da las llaves para entrar en el pensamiento prehispánico. Y, por ejemplo, entra en el territorio de Tlaxcala y descubre, es él mismo que lo dice, descubre y papel de amate y tendido sobre hilos entre árboles. Evidentemente, desde el estricto punto de vista militar, un papel de amate no puede hacer nada contra un ejército y contra armas. Pero era la manera de decir, no, mejor vale ir a buscar otro lugar para hospedarse. También una otra manera era transformar el camino de acceso y sembrar hileras de magueyes. Entonces Cortés encontró esas hileras de magueyes sembradas de la noche, ¿no? Era para significar no hay paso, pero era una manera elegante para explicar a los chichimecas que no había que entrar, pero no es realmente una situación de guerra, no es una situación de guerra. Y Cortés entiende todo eso y sigue. Entonces los tlaxcaltecas organizan una demostración de fuerza y mandan una primera vez 100.000 soldados. Cortés no se mueve,
Entonces mandan 150.000. Cortés no se mueve. Cortés evidentemente va a contar todo eso como si es un asunto de guerra, pero no lo es. Finalmente hay muy pocos muertos porque no hay batallas. Y finalmente hay discusiones, hay embajadas, y Malinche tiene su papel, etc. Y aceptan los tlaxcaltecas la entrada de Cortés en Tlaxcala y eso va a generar una alianza que va a superar todas las dificultades y que va a ayudar mucho a Cortés en su sueño de entrar en México. Pero esos son ejemplos de la dificultad que tenemos cuando se habla de Cortés. Siempre tenemos el automatismo y de utilizar el pensamiento occidental, las nociones occidentales, las palabras de nuestro idioma, etcétera, etcétera. Y finalmente, Cortés no hizo eso. Entonces, este elemento del mestizaje creo que es un elemento que complica la percepción de Cortés. Como yo no quiero abusar de su paciencia, me gustaría pasar también a otro punto importante que es Cortés literato. Cortés conquistador y literato. Y no es dado a todos los soldados, uno, desear escribir y dos, saber escribir. En el caso de Cortés, él sabe escribir. Y en octubre de 1520, unos meses después de la Noche Triste, que de una cierta manera es una, en términos occidentales, y no es una victoria, no se puede presentar como tal. Entonces, es un fracaso y Cortés va a escribir lo que conocemos como la segunda carta de relación, va a escribir y va a utilizar una forma también muy compleja, muy dual, ¿no? Porque oficialmente escribe al rey y todavía, sí, apenas está ese emperador, el flamante emperador, ¿no? Y joven, y en realidad escribe para la imprenta y manda dos copias, una copia a Carlos V o a Carlos I, sí, pues Carlos V en este momento, y dos, manda otra copia a la imprenta. Su idea es escribir para que sea conocido su actuación. Lo que significa que hay dos lecturas de las cartas de relación, la carta escrita a Carlos V y la carta destinada al público en general. Y hay dos componentes en esas cartas. Uno, Cortés habla como si fuera rey, jefe de Estado, ¿no? Gobernante. Prácticamente utiliza las palabras de un rey. Le voy a leer un texto de la segunda relación. Precisamente está en Tlaxcala y describe su llegada a Tlaxcala. Y escribe la cosa siguiente. Estando muy católico, señor, en aquel real que tenía en el campo, cuando en la guerra de esta provincia estaba, vinieron a mí seis señores muy principales, vasallos de Moctezuma, con hasta 200 hombres para su servicio, y me dijeron que venían de parte del dicho Moctezuma a decirme cómo él quería ser vasallo de vuestra alteza y mi amigo, y que viese yo qué era lo que quería que él diese por vuestra alteza en cada año de tributo, así de oro como de plata, piedras, esclavos, ropa de algodón y otras cosas de las que él tenía.
Eso son palabras de un rey, porque finalmente, oficialmente habla un emperador, pero prácticamente se expresa como si fuera el ya en 520, después de la noche triste, dueño del país. Las palabras son interesantes porque dice en aquel real que tenía en el campo. El real, que es el campamento, el asentamiento de un ejército, inicialmente significa dónde está el rey cuando libra una batalla. Había otras posibilidades lexicales para hablar de la cosa. Dice real y lo escribe al emperador. Cuando estaba en la guerra, porque ¿quién hace la guerra en esta época sino los reyes? Los señores no hacen, los pequeños o los burgueses no hacen guerras, ¿no? Los que hacen una guerra es el rey. Entonces, finalmente se da una, y finalmente todas las palabras funcionan así, y se da una estatura de rey de México. Y eso es el discurso que manda a Carlos V. Y por otra parte, es una descripción prácticamente etnológica, la segunda carta de relación, de México. Describe los mercados, describe la manera de vivir de la gente y describe todo eso con una fascinación absoluta. Y no hay ni una palabra despectiva, es una admiración, una admiración, una admiración. Y lo que ocurrió es que esos escritos, la segunda relación, pero también la tercera, que describe la entrada en Tenochtitlán, y la cuarta, la quinta será prohibida, y esas es importante, esas cartas fueron éxitos de librería, ¿no? de imprenta. Hubo en 5 años, la primera carta, es la segunda carta de relación, escrita en Tepeaca y en octubre de 1520, fue publicada el 8 de noviembre de 22 en Sevilla por Kronberger. Entre paréntesis, siempre se dice que fue la primera edición, no fue. La primera edición de Cortés fue en francés, en una edición hecha en Amberes, pero en francés. Y hay una anterioridad de un mes sobre la edición de Kronberger, o Kronberger, como quiere. Y eso es un misterio que todavía no he podido esclarecer, pero un día lo veremos. Pero seguramente el mundo de la época de la imprenta era como el de hoy. Se roban los manuscritos, hay una especie de competencia para publicar en primer lugar, etcétera, etcétera. Entonces, y es interesante saber que Cortés ya en 22 está publicado en francés, inmediatamente en Sevilla, y después va el texto de Cortés va a tener una traducción al latín que da acceso a todo el mundo culto de Europa. Hay una traducción en Venecia inmediata, una traducción al flamenco, etc. Entonces, 12 ediciones en 5 años. Una edición en la época son 700 ejemplares. Hay que darse cuenta del costo de un libro. Y seguramente en esa sala no se da cuenta que un libro cuesta el precio de un caballo. Sería, para dar un elemento de comparación, el precio de un automóvil de hoy. Imaginamos un libro que cuesta 20.000 o $30.000. Lo que significa que vender una edición completa, que es 700 ejemplares, no se puede hacer más con los sistemas de la época, y es un éxito excepcional, porque cuesta
un dineral, un libro. Entonces, tener 12 ediciones en 5 años es un éxito excepcional en términos de venta y en términos de difusión cultural. Lo que significa que Cortés entró en la literatura con sus cartas de relación. Y el problema es que en 1527, por celosía, y con el texto que acabo de leer, pueden entender por qué se enojó el joven Carlos V, ¿no? Porque realmente, no solamente Cortés habla como si fuera rey de México, pero lo escribe con talento y es un autor exitoso de la época. Entonces se enojó por celosía y decidió de prohibir la difusión de las cartas de relación. El hecho de poseer en su biblioteca un libro de Cortés era un delito importante. Y Cortés está prohibido de escritura y prohibido evidentemente de imprenta. Entonces, al final de su vida, ¿qué hizo Cortés? 1543, Carlos V abandona de manera definitiva España. Definitiva regresará para venir a morir, su retiro en Yuste es conocido, pero abandona el gobierno directo de España, se va en primer lugar a Alemania y finalmente se instalará en Bruselas, donde se habla francés, porque como se sabe, o no, no sé, pero nunca habló ni una palabra de castellano Carlos V. Y únicamente habló francés toda su vida porque fue educado en Gante y en idioma francés, y fue en la incapacidad de, a pesar de unas palabras, de hablar en castellano, lo que complicó su situación, y finalmente al final de su vida decidió regresar a su en Bélgica, lo que es hoy la Bélgica, su lugar de nacimiento y a su idioma materno. 1543, y Cortés se encontró solito, no tiene interlocutor, y decide en este momento que el único interlocutor y correcto es la posteridad, es lo que llamé en mi título, la eternidad. Entonces, escribe para grabar en el mármol de la memoria su aventura mexicana. Su aventura con los elementos que nos permiten entenderla. Lo específico de lo que va a escribir Cortés al final de su vida y es proporcionar las llaves para entender su actuación. Hay que entender, las cartas de relación hay, como lo explico, dos objetivos. Hay uno oficial, uno un poco más escondido. Al final de su vida va a escribir, como lo saben, la historia verdadera de la conquista de Nueva España, y lo va a escribir a su manera, sin otro propósito que transmitir su visión de su vida mexicana. Y para hacerlo va a inventar un narrador ficticio que no tiene nombre en la versión original y que finalmente, por razones que explico en mi libro, y tendrá el nombre de Díaz del Castillo, pero el Díaz del Castillo que existió y no tiene nada que ver con la redacción de eso. Y es importante saber eso, porque no solamente escribe su texto, realmente lo que quiere decir, y va a instrumentalizar, vamos a decir, la Gomara, que va a vivir en su casa en Valladolid,
Y diario había intercambios con Gomara, y Gomara va a escribir una versión, y lo que va a permitir al narrador de la historia verdadera explicar, pues, Gomara dice eso, pero no estaba. Yo sí, yo soy un testigo, ¿no? Etcétera. Y eso viene el juego inventado por Cortés para dar cuerpo a su aventura mexicana. Pero hay más. Eso es importante porque tenemos la costumbre de jugar con Cortés. Nos dice en la segunda carta que en la batalla de tal lugar había tantos soldados, etcétera. Y Díaz del Castillo dice algo un poco diferente. Y la verdad es que todo eso es la misma cosa. Y hay que agregar también Cervantes de Salazar, que participó en su academia, porque en Valladolid no solamente se dedicaba a escribir Cortés, pero a pensar, e inventó el formato de lo que unos años después será la Academia Francesa, una reunión de hombres metidos en la acción pública y que dedican tiempo a la reflexión y a la escritura. Entonces, esa Academia de Valladolid es algo importante porque es muy desconocido, pero significa que Cortés es un actor del Renacimiento y es muy interesante entrar en su pensamiento, lo que podemos hacer a través de un libro publicado por un miembro de esta Academia y miembro de la familia de Navarra, y los navarros de la época son medio españoles, medio franceses, y Pierre d'Albret, y Pedro de la Brit, pero es la misma cosa. Entonces, conocemos eso y sabemos que el secretario del presidente del Consejo de Indias, el secretario se llamaba Cervantes de Salazar, y participó durante esos 3 años a las tertulias de Cortés, y una vez a la semana, entonces fueron como 150 sesiones, y es interesante saber que a veces utilizamos Cervantes de Salazar como si fuera otra fuente, es una fuente cortesiana, y también y Fernández de Oviedo es una fuente cortesiana, también el texto de Tapia, hay que saber que Tapia vivía en la casa de Cortés, en Valladolid, entonces el texto de Tapia, fuente cortesiana, etc. Y eso, y llegó al final de mi propósito, y eso nos obliga a ir más que lo que hicimos. Hasta ahora los historiadores tenían la conciencia en paz con la lectura de lo que llamamos fuentes. Entonces, un buen historiador era un historiador que había leído todo Cortés, todas las fuentes, y que podía jugar con la información. Pero realmente, todo eso es una información cortesiana. No digo que hay que desechar absolutamente todo eso, es interesante y está lleno de documentos y de información absolutamente válida, pero es realmente lo que nos hizo transmitir Cortés. Entonces hay que ponderar, matizar con otra cosa. Y la otra cosa es el trabajo en los archivos. Para un historiador no hay otra cosa. Y le voy a dar un ejemplo que apoya también la idea de que es Cortés el autor de la historia verdadera. El único autor que habla del asunto de que voy a comentar es Díaz del Castillo. En 1529, Díaz del Castillo, alias Cortés, nos explica que mandó una embajada a Cortés al Papa para solicitar
la legitimación de sus hijos que Cortés hubo con la hija de Moctezuma, con su esposa y Taina y con otra princesa azteca. Y decidí ir a buscar en el archivo del Vaticano para saber si podía encontrar, documentos en relación con esta embajada que conocemos por otro texto en latín de Jovio y Giovio, del cual habla Cortés en la historia verdadera, y personaje que, bueno, de la élite europea, consejero del Papa, y este Jovio describe la embajada, y entonces es algo comprobado, pero teníamos solamente las líneas de Jovio y en latín. Y finalmente encontré documentos, no digo que es fácil hacer eso, no, porque todo está en latín, todo está escrito a la manera del siglo XVI y no hay índice, y hay que solicitar los legajos, etcétera, y leer páginas para saber si toca el tema. Pero finalmente encontré los elementos que estaba buscando, y en relación con la embajada que mandó Cortés al Papa Clemente VII. Y es comprobado que solicitó la legitimación de tres de sus hijos mestizos. Legitimación significa que no hay diferencia de estatuto con sus otros hijos nacidos de su esposa, de su segunda esposa española, y Juana. Y legitimación. Después solicitó la posibilidad de levantar el impuesto religioso, los diezmos, para construir iglesias y construir el Hospital de Jesús. Y lo logró. El Papa dio la autorización a Cortés de percibir los impuestos religiosos. Y eso era realmente una ruptura absoluta con el acuerdo firmado entre el Papa español Alejandro VI y los reyes católicos sobre el patronato. El patronato significa que es el rey que percibía los diezmos, que nombraba a los curas, a los responsables de las parroquias, etc. Y el hecho de dar la posibilidad a Cortés de percibir lo que normalmente es reservado al rey era una especie de ruptura del pacto, pero significaba también que de una cierta manera Cortés era rey de la Nueva España. Entonces, como rey, tenía los mismos poderes que el rey de España tenía en España. Entonces es una cosa interesante. Y lo que también un elemento es que Cortés hace política, porque después del saqueo de Roma en 1527, el prestigio de Carlos V es muy bajo. Y mandar una embajada a un papa secuestrado por Carlos V no es neutro, ¿no? No es como, a mí me toca mandar una embajada al papa. Es un papa particular, Clemente VII, porque fue secuestrado por Carlos V, tuvo que huir, etc. Fue un asunto complicado, el saqueo de Roma, que es el deshonor realmente de Carlos V. Pero en el texto que descubrí, en el archivo, hay algo callado por Cortés en su historia verdadera. Es que la embajada que manda Cortés es una embajada mestiza, mixta, compuesta
con dos españoles y tres caciques indígenas, entre los cuales hay el cacique de Tlaxcala, que es miembro de esta embajada, hay un representante de México, de Culhuacán, México, dice el texto del Vaticano, y otro de Tlatelolco. Entonces tenemos México, Tlatelolco y Tlaxcala. Y esos tres caciques representan la Nueva España. Y eso da fuerza a la idea de que Cortés no quería hacer una dependencia hispánica aquí en México, quería juntar los dos países, juntar las dos culturas y juntar las dos administraciones. Entonces, para Cortés, una embajada de la Nueva España es sus representantes personales, y que son dos, y tres mexicanos. Y hay un detalle en el texto de Díaz del Castillo sobre esta embajada, dice que la encabezó un tal Juan de Rada, o de la Rada, y el Papa, muy contento, lo hizo conde palatino. Y la verdad es que es la verdad. No es una invención literaria, es la verdad, y publiqué en la nueva edición de mi libro, que se publica ahora sobre como la Crónica de Eternidad. Bueno, no sé, y entonces ahora se llama Vida de Hernán Cortés, La Pluma. En este libro que acaba de salir, publiqué el facsímile de la, pues una página en facsímile de la bula que nombra a Rada conde palatino. Evidentemente, conde palatino es algo seguramente totalmente desconocido de un soldado raso. Entonces la ficción del soldado raso, que tiene mucha información, no puede funcionar. Nada más Cortés firma, y esa historia verdadera no la firma físicamente porque no puede, está prohibido, no la puede firmar, pero la firma con esos detalles, que son detalles que él solo puede conocer. Y además hay que entender también que la pregunta es, ¿por qué no va directamente Cortés a ver el Papa? ¿Por qué está de boda este día? El mismo día que manda la embajada para legitimar sus hijos naturales, se casa con un miembro de la familia real, con Juana, y se casa y está en la obligación de estar presente en su propia boda. Pero entendemos la duplicación del personaje, ¿no? El mismo día contrata un matrimonio con un descendiente del rey de España y el mismo día manda una embajada para solicitar la legitimación de sus hijos mestizos. Entonces, hay que entrar en este personaje complejo. Y para entrar en esta complejidad, no hay otra manera, creo yo, que hacer búsquedas en los archivos. Y me gustaría terminar con una observación. Y no hay en México, por lo que sepamos, ni una línea de investigación en una universidad del país o otra institución, una línea de investigación consagrada a la historia de Cortés, al personaje y a su actuación. Entonces, eso creo que hace falta. Y para terminar, me gustaría decirles que este Cortés y actor prominente del Renacimiento, este Cortés que mestizo, que supo instalarse sobre el Icpali de Moctezuma, pero que supo también dar a la Nueva España
2000 años de profundidad histórica, este Cortés literato que se dedicó a promover la cultura prehispánica, este Cortés sí merece una conmemoración. Gracias.